encontramos aquí en esos encuentros que estamos realizando con todos los grupos políticos, con todo aquel que tiene en el arco parlamentario, en el equipo de gobierno, en todas aquellas instituciones que puedan echar una mano a esta ciudad en sus legítimas reivindicaciones, en todos esos proyectos en los que hemos estado trabajando durante muchos años y que nos ayuden a sacar hacia adelante nuestras proposiciones, que no están basadas nada más que en todo aquello que se nos ha ido prometiendo desde hace años para ayudar a la reindustrialización de esta ciudad. Nosotros sabemos cuál es nuestro trabajo, sabemos perfectamente qué es lo que tenemos que hacer y lo que hemos hecho desde que llegamos aquí ha sido dirigirnos a las diferentes administraciones, a la autonómica, a la central, a la provincial, diciendo que van a encontrar aquí siempre responsabilidad, diálogo, voluntad de consenso, lealtad, ganas de trabajar, ganas de colaborar, ganas de cooperar, porque creo que es lo que nos toca a todas las administraciones, trabajar conjuntamente y, sobre todo, trabajar por el desarrollo de esta ciudad. Se lo merece, y se lo merece no porque lo diga yo, se lo merece porque es verdad que hemos tenido varias crisis, pero yo creo que esta ciudad ha sufrido más que las demás, porque tuvimos ese gran problemón que tuvimos en el año 2011 y todavía no se le ha terminado de poner solución. Y ahora nos toca seguir reivindicando, como han hecho anteriormente los que nos precedieron, que se cumplan con los compromisos que había con esta ciudad de reindustrialización y lo que estamos haciendo en este momento, ahora que ya podemos hacerlo, ahora que ha pasado este estado de alarma, recordarles a todos que necesitamos su colaboración, que necesitamos trabajar conjuntamente desde las distintas administraciones para conseguir todos esos proyectos. Nosotros hemos puesto encima de la mesa nuestras reivindicaciones. Hoy en concreto estamos aquí porque tenemos muchísimo interés en que se termine de una vez la unión, la conexión del ramal de Badallanos a la vía central, porque creemos que eso será un impulso enorme para el Parque Empresarial Santana y para la reindustrialización de esta ciudad y para poner en valor ese parque empresarial. Y porque que no se le olvide a nadie que hemos vuelto a hacer lo que habían hecho nuestros antecesores, es decir, volver a solicitar que ese parque se ceda a su gestión al ayuntamiento, a los agentes socioeconómicos de aquí, de la ciudad, es decir, que a este trabajo que hemos hecho conjuntamente todos desde hace años, en el que estaba el ayuntamiento, en el que estaba el centro tecnológico, en el que estaba la Cámara de Comercio, en el que estaba la universidad, para gestionar entre todos estos activos industriales que tenemos, porque nosotros sabemos hacer nuestro trabajo, porque lo hemos demostrado, porque hemos sido capaces de potenciar el campus científico tecnológico, todos sus alrededores, con empresas sobre todo relacionadas con la industria 4.0, con la innovación, con la tecnología, y como lo sabemos hacerlo, nos falta tener ese activo para poder seguir haciéndolo. Así es que lo que le estamos trasladando hoy a los parlamentarios de Ciudadanos en el Congreso, en el Parlamento Andaluz, es eso. Por favor, ayudarnos a sacar esto hacia adelante, a sacar estas propuestas que hacemos, que creemos que podemos ponerlas en marcha con su ayuda y que lo que queremos es que la Administración andaluza cumpla con esta solicitud que hacemos, con estos proyectos que son vitales para Linares, y ofrecemos desde aquí nuestra colaboración para ponerlos en marcha, porque ahí sí que nos vamos a encontrar seguro si somos capaces de hacer una buena coordinación y si somos entre todos capaces de poner en valor ese parque empresarial como el resto de proyectos que iremos poco a poco reivindicando. Quiero hacer un poco de hincapié en ese compromiso de Ciudadanos con la ciudad de Linares. Creo que los linarenses ya han sido conscientes del cambio, tanto en la Junta de Andalucía como en el Ayuntamiento, como en la ciudad de Linares. Se están retomando proyectos, como bien ha dicho el alcalde, que estaban en un cajón, que estaban en el olvido por la desidia, por la desgana, pero proyectos importantísimos para revitalizar esta ciudad, como bien se ha dicho, y se están sacando de ese cajón para ponerlos encima de la mesa y llevarlos a buen fin, para transformarlos en oportunidades que necesita Linares, esta ciudad de futuro. Nuestros objetivos fundamentales, estamos trabajando, como bien ha dicho también el alcalde, por la reindustrialización de la ciudad de Linares. Estamos trabajando por mejorar las infraestructuras, todo viene de la mano.
Y, por supuesto, por la diversificación empresarial en esta ciudad, que no pasa sino por hacerla atractiva la inversión, por diversificar su productividad y hacer así una ciudad con un mayor grado de empleabilidad, incentivar el empleo, que también es una de las demandas y uno de los objetivos fundamentales a conseguir. Hoy, como bien ha dicho, nos acompaña nuestro compañero, para Enrique y para mí, nuestro compañero Juan de Dios Sánchez, es portavoz de la Comisión de Fomento en el Parlamento de Andalucía, diputado del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, para tratar un aspecto fundamental para lograr esa reindustrialización y esa dinamización económica que traiga el empleo a Linares y la diversificación empresarial también a esta provincia, porque Linares siempre ha sido un puntal dentro de esta provincia. Él os va a trasladar esa pregunta que hemos registrado para hacerle a la consejera de Fomento en sede parlamentaria el próximo miércoles al respecto de la finalización del proyecto de ramal de Badoyano, fundamental, como digo, para esta provincia. Y ahora entrará él en detalle. Lo cierto es que el tramo de Badoyano-Linares recogemos la demanda, la petición que nos hizo el Grupo Municipal de Ciudadanos aquí en el Ayuntamiento, y hemos presentado esa pregunta porque pensamos, evidentemente, como ha dicho el señor alcalde y mi compañera Mónica Monero, que es fundamental para el desarrollo de la comarca de Linares y de la ciudad en especial. Todas las acciones y todas las infraestructuras que sean necesarias para mejorar el PIB industrial que tanto trabajo nos está costando en Andalucía, que durante tantos años de gobierno socialista fueron incapaces de incrementar ese porcentaje de PIB industrial en nuestra tierra, que es tan importante porque la industria no solo genera empleo, sino que genera empleo de calidad. Un empleo de calidad que mejora las ciudades donde se asienta y que mejora la renta per cápita de esas economías de la ciudad donde se asienta. El tramo de Badoyano-Linares, lo cierto es que tiene ya un presupuesto aprobado, es una obra que ya está licitada y adjudicada, y simplemente nos falta el visto bueno de Adif, del Gobierno central. Por eso es tan importante que se haga esta pregunta ahora en el Parlamento de Andalucía. Nosotros lo que queremos es insistir al Gobierno de la Junta de Andalucía para que toda la presión que haga falta, todo el recordatorio o que de nuevo se insista al Gobierno central de que desatasque este proyecto tan importante para Linares y para la comarca. Y como le digo, no es solo ahora el señor alcalde, también nos comentará algunos proyectos más que necesita la ciudad para mejorar el PIB industrial, para mejorar la zona industrial de Linares. Y para, evidentemente, todo lo que esté en nuestra mano, pues tendremos que hacerlo y seguiremos apostando por realizarlo. Y agradecerle también el trabajo que realizan mis compañeros por la provincia de Jaén, que verdaderamente es incansable y están haciendo un grandísimo trabajo. Así que quedamos a la espera de sus preguntas. Si tienen alguna...